Superior a mí es la fuerza que me lleva, en el pulso que mantengo, con la oscuridad que tiñen de oscuro tus ojos negros, y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañeo, y que me trae por esta calle la amargura y de lamento, que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Que no te quiero mirar, pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada espejo, y en las paredes del metro, y en los ojos de la gente, hasta en las sopas más calientes. Loco, yo me estoy volviendo. Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana despierto y no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Y a veces me confundo y pico a tu vecina, esa del segundo que vende cocaína, y a veces te espero en el bar de la esquina con la mirada fija en tu portería, y a veces me como de un bocado el mundo, y a veces te siento y a veces te tumbo, a veces te leo un beso en los labios y como yo no me atrevo, me corto y me largo. Yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada, tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña, yo me parto la camisa. Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebes el sudor que empaña el cristal de mi habitación, y después por la mañana no tengo alas, llevo 10 horas durmiendo y mi almohada está empapada. Todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo, tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo. Vuelvo a las andadas y me vomito gritando un sueño. No me quedan balas si me despierto y sigo durmiendo. No me des la espalda, que me acomplejas con tu mirada. No me pasa nada que si me paran los pies. Lo que va a estallar una olla a presión dentro de mi cabeza.
Creo que estoy decayendo, me muero de rabia, dame otra cerveza. No me miento, no sé, no quiero comer, mono al pulso. Creo que debes marchar, o sea que te grite, te muera de susto y si quieres. Vuelvo a las andadas y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas. Si me despierto y sigo durmiendo y no me des la espalda, que me complejas con tu mirada y no me pasa nada. Que si me para los pies, que si me para los pies, que si me para los pies. Ya no me sale solo, me quito la bota ni al acostarme. Me come la de silla y pa' que no te toque tendrás que atarme. Se me ha ido el color y hablo blanco y negro de tanto mirarme. Préstame una sonrisa si por esta noche tú quieres salvarme. Y si quieres vuelvo a las andadas y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas. Si me despierto y sigo durmiendo y no me des la espalda, que me acomplejas con tu mirada y no me pasa nada. Que si me para los pies, que si me para los pies, que si me para los pies, me salen nada. Puede que no valga mi sonrisa de oreja a oreja. Vuelvo a mi almohada a seguir nadando en cerveza. Vuelvo a las andadas y me vomito gritando un sueño. Un sueño que está vivo y que vive por dentro. Una rama de olivo que crece en el desierto. Un grito que se escapa de una garganta muda. O el sol de la mañana deslumbrándose en tu piel desnuda. Y si quieres, vuelvo a las andadas y me vomito gritando un sueño y no me quedan balas. Si me despierto y sigo durmiendo y no me des la espalda, que me acomplejas con tu mirada y no me pasa nada. Que si me para los pies, que si me para los pies, que si me para los pies. Por nada, hoy es un día de prueba, o sea, no sé por dónde empezar, pero a ver, voy a explicarme. Hoy voy a probar qué juegos me funcionan y cuáles no, entonces puede que haya alguna caída, que se caiga en algún momento el directo, y eso. Voy a probar una serie de juegos que llevo un tiempo pensando si puedo o no puedo jugar en directo y no sé si funciona, porque no sé la capacidad que tiene el PC este de mierda para tirarlo. Entonces,
Vamos a empezar. Por ejemplo, un segundo. Es que no sé. No sé dónde coño los he metido. ¿Dónde está? Creía que lo tenía aquí. No me preguntes si anoche estuve en casa dormido, tampoco que hacía un toque en la puerta del bar del olvido. No me preguntes si es que estaba, se está abriendo. De fiesta con los amigos, y mi respuesta son vagas. Un segundo, voy a... Vale, parece que sí funciona. Pues el primer juego que vamos a probar. Son amargos hasta los del mejor vino, unos cortos, otros largos, pero todos son dañinos. Pero si me dejas esta noche, a ver si se ve bien. Se ha rayado el ordenador. Porque hasta la roca, pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos. Vale, ahora sí. Se ha rayado un poco, pero finalmente parece que lo tira, así que vamos a empezar echando un rato jugando al... Vamos a empezar jugando al Grand Theft Auto San Andreas. Voy a quitar la música, que se me está rayando mucho esto. Vale, ya. Categoría. Vale. El clásico, ¿eh? No el remaster. Uy. Cuidado. Vale, debería de estar cambiado ya. A ver, si yo hago así... ¿Qué coño? Se ha rayado, ¿eh? ¿Se ve?
¿no? Ah, vale. Un segundo, perdón. Es que de no hacer esto, pues se pierde la práctica. Vale, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, mira, perfecto. Se ve, ¿no? Venga, uy. ¿Qué coño pasa, tío? Porque no se ve. Ah, tío. Ahora sí, ¿no? Esto sí. Nada. Voy a hacer captura de pantalla, digo yo. Ahora sí, ¿no? Buf. Vamos a ver. Esto está siendo más complicado de lo que pensaba. Tío, ¿qué pasa?
Pero, vamos a ver, si yo lo veo en pantalla completa, ¿por qué no sale en pantalla completa? Lo suyo sería hacer captura de juego o captura de ventana, pero claro. ¿Por qué no se ve, tío? Nada, tío. Hola. Se fue. En fin, por eso quería probar. A ver si se ve bien ahora. Ah, mira. Ahora no se escucha. XD. XD.
A ver, ¿y si pruebo lo contrario? En plan, mínima resolución. Igual cuela. Sí, por los cojones. Bueno, mira. Si lo puedo aumentar, ya va mejor. La verdad. Yo he pasado yo, ¿eh? Ya, tío. Estoy intentando abrir juegos a ver cuáles funcionan y cuáles no. Con el OBS abierto. Yo, se ha quedado todo pillado. A ver, el OBS es raro, en plan, es muy técnico. Esa es la cosa, es que mi PC no tira Streamlabs. O sea, lo tira, pero no puedo hacer nada. Se queda pillado todo el rato. Si quiero abrir ahora. Sí, yo he estado mirando Streamlabs. De hecho, empecé con Streamlabs y es verdad que es súper intuitivo. O sea, lo ves todo muy claro y te lo explica muy bien. Además, tienes la misma página de Streamlabs donde tienes todos los widgets y los accesorios y todo eso. Pero es que no me tira. Yo lo he intentado y no, vamos, ni siquiera un LOL. Que eso ya. Sí, pero es que el OBS es muy técnico. O sea, si lo sabes controlar, sabes hacer de todo. Pero claro, cuando algo no lo sabes, pues es muy difícil. Esto se ha quedado pilladísimo. Pues si no, tirarse a Andrea. Vamos a probar con el Stardew Valley. A ver, este juego debería dar menos problemas. Estoy ahorrando, sí, yo llevo queriendo comprarme un nuevo PC mucho tiempo. Lo que pasa con el tema de la gráfica han subido muchísimo, está la cosa muy complicada. Pero he estado mirando. Lo que pasa, claro, como estoy estudiando fuera y tal, un sobremesa no me lo puedo llevar por ahí donde yo quiera. Pero es lo suyo, es lo suyo. Para streamear, hace falta un sobremesa. Una 3060, ¿no? ¿Te refieres? Una.
Pero esa es el ICA, ¿no? El ICA, yo tengo entendido que él vendía su PC, supongo que por ese precio más o menos. A ver, yo lo había pensado, porque cuando me lo dijo, digo, me renta, lo que pasa es que tengo que ahorrar todavía, me falta un poquillo. Pero sí, si no se lo quita de encima y me da tiempo, pues sí, la verdad que hablaré con él. Lo que pasa es que tampoco le quiero comprometer, digo. Si encuentra a alguien que se lo quite de en medio ya, pues mejor para él. La verdad. Pero sí, a mí me cunde, vaya. El PC que él tiene es un bicho, además. A ver, ¿qué pasa con esto? Yo a Iker lo conozco de hace un montón de años. O sea, no es que tenga mucha confianza, pero en plan eso, que lo conozco, éramos amigos cuando él estaba en Antequera, allí en Málaga y tal. Sí, la cosa no es que me lo haga. Claro, y yo si se lo compro entero, eso está claro. Lo que pasa, claro, que no. Que todavía no. En plan. Igual para marzo. Para marzo, abril. Puede ser que tenga la pasta. Y entonces le hablaría. Pero eso, vuelvo a lo mismo. Es que no quiero que me lo guarde. Porque, hombre, peor para él, ¿no? En plan, si se lo puede quitar de en medio, lo preferirá. Así que, pero sí, yo sí los quiero enteros, no quiero la gráfica. Vamos, porque sé que es buen ordenador, sé que lo ha utilizado él y que va bien, si no. ¿Por qué no se ve esta mierda, tío? ¿Que de qué me sigue? Ah, pues no sé, de una raid a lo mejor que me haría ahí que en algún momento. Supongo. En el LOL te salí, en la categoría. Raro me parece porque no tengo gente nunca, o sea, no puedo salir de los primeros en plan. A lo mejor si te recomendara mi canal sería porque el Iker me ha visto, entonces recomendado de los canales que sigas o algo de eso. ¿El filtro? ¿Qué filtro? ¿El de espectadores? Ah. ¿Qué dices, tío? Pero tú eres Joel, el del chat del Iker, ¿no? Iker Pan TV. Digo yo. Vamos, me suena a tu nombre. Claro. Ah, pues bien, bien. Sí, a mí también me gusta un chat lentito así, para hablar y tal. En plan, cuando veo Twitch y tal. Tendría que haber saltado la intro. Se puede saltar, ¿no? Ah, no me la comentes.
Sí, el Stardew, sí, el Stardew vale. Es sencillo, es una granja y nada, tú vas consiguiendo cosas. En plan, el fin del juego es completar unos pedidos que te hacen. En plan, hay como un ayuntamiento y en cada habitación te piden, pues en una te piden peces, en otra te piden cosechas, en otra te piden cosas de minería. Las entregas todas y se arregla el ayuntamiento. Y ya está, yo creo que ese es el fin del juego, básicamente. Luego hay mazmorras y combate PvE y cosas de esas, y cooperativo, y te puedes casar y puedes tener un hijo, y yo qué sé, muchas cosas. Muchas cosas. La verdad, no tengo intención tampoco de empezar la partida, solo ves que va bien, que ya veo que no. Tirar FPS, la verdad. Tirar FPS. Vale, pues es un juego probado. Ahora Project Zomboid. No se ven las caídas de FPS. Yo veía como que iba muy lento, en plan, daba el golpe como medio segundo después de que yo le pulsara. ¿Dónde está esto? Por allá estamos hoy. Sí, claro. O sea, yo lo veo mucho más lento que en el directo, supongo. Pero porque lo que procesará el ordenador. A ver, tampoco quiero que vaya perfecto. Yo con que haga la paña. ¿Qué le pasa? Está como muy chico, ¿no? Este juego lo conoces ya, ¿eh? Si te gustan survival y RPG, te puede molar, la verdad. Pues un survival zombie, lo que pasa es que tiene como muchos detalles. En plan, esto es todo descuadrado, ¿no? ¿Qué le pasa a esto?
Bueno, ahora sí entra. Pero se ve como de lado. Esto debería estar en el centro. Lo que estaba diciendo, que el juego este tiene como muchas opciones. En plan, si por ejemplo coges un coche, el coche tiene motor, puedes ver cómo está el motor, lo puedes arreglar. La cocina funciona con, hay horno, hay microondas, hay recetas, hay un montón de cosas. La ropa se rompe. Puedes usarla para hacerte vendas. Tiene como muchas tonterías. Los cristales, por ejemplo, si tú rompes un cristal, para pasar, tienes que quitar los cristales rotos, porque si no, tu personaje se corta y sangra. Y si te hace una herida, te tienes que desinfectar y muchas cosas. Buah, pero va súper mal. Buah. Nada, nada. Esto no funciona. ¿Qué va? Igual, a la mínima resolución puede... Ah, claro. Es que yo también. Vale. Nada, nada, nada. La verdad que yo el ordenador para jugar es lo que más me gusta. Es verdad que para ver vídeos y streaming y tal, siempre uso el móvil, casi siempre. Nada, esto no tira. Pues el último juego que tenía pensado probar el Fallout 3. Capturadora externa. Claro. Pero no tengo PS4, ese es el problema. Ojalá, tío, ojalá, la verdad. Ahora también te digo que mi compañero de piso, por ejemplo, juega mucho al FIFA y no lo pasa bien, ¿eh? La verdad.
Para jugar a un juego tan jodido, prefiero el LOL. Play 3 tengo, Play 3 tengo. Lo que pasa es que tengo muy pocos juegos. Pero... A ver, la capturadora es útil, la verdad. No solo para consolas, sino también para cosas de vídeo, de cámara y tal. Esto que pasa. Uy. ¿Te parece que sí funciona, eh? Nada, jugando a los últimos juegos que han salido, básicamente. Sí, una de las mejores sagas, desde luego, tío. De hecho, he jugado muy poco, muy poco. O sea, me faltan... Bueno, me faltan. Me faltan mucho. Pero no he probado nunca ni el 5, ni el 76. Nada más que el 3 y el 4. ¿Y el 1 y el 2 existen? No lo he visto nunca. Uf, qué gana, en verdad. Tal Nunca cambia, cual, ¿eh? no cambia nunca. Ahora mismo soy Desde los top albores 1 de la Fallout humanidad, 3 del mundo. nuestros antepasados Nadie más descubrieron se le ha que ocurrido podían jugar a matar este con juego. ropa y huesos, se ha derramado sangre en la A ver, mente de ojalá pudiera yo aquellos jugar al que por su 74, ¿eh? ansia Fallout 74. simplemente de la rabia se suicidaron. Ojalá. Esa es multijugador, ¿no? Creo. En el año 2077, después de un milenio de Está muy conflictos flojo, ¿no? armados, la naturaleza destructiva del hombre no dudó. ¿Qué pasa? Chico, chico. ¿Qué dices? Nombre. Pepe. Perfecto, la verdad. Literalmente yo. Literalmente yo. Literalmente yo. Hola. Sí. Elder Scrolls, de hecho, Skyrim tiene el mismo motor que el Fallout 3, creo. Si no es el mismo, es parecidísimo. Porque aquí también puedes coger objetos y tirarlos, creo, ¿no? ¿Cómo era?
El motor gráfico es el mismo, eso seguro. Hola, toma. Yo. A los ojos te le pasa algo, papá. Hijo de puta. Y me encierra, ¿sabes? Como dos gotas de agua, sí, tal cual. No puedo salir. Ah, era el libro. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Ese, para fuerza, lo que significa que soy fuerte. Puedo llevar más objetos o juguetes y hacer el tonto todo el día, no sé. P, para percepción, en un mundo largamente divertido, significa que saboreo, huelo y veo y escucho. Ah, coño, que le tengo que dar. Dale fuerza, dale fuerza. Para endurancia. Que es lo largo que puedo... Ah, jugar. Esto... No sé cómo se traduce. Puedo ser siempre muy sano. Y tengo energía. C, para carisma. La gente piensa, soy genial. Hago a mi amigo reír, sonrío y nunca quiero odiar. Y es para inteligencia, lo que significa que soy todo listo. Y uso mi cerebro para un montón de mierda como la ciencia. Ok. Ah, agilidad. No sé qué, no sé cuánto. Me muevo rápido, tal cual, ok. L para suerte. Sí. Listo. Pa, que ya me leí el libro. Pa. Pa. Yo qué coño tengo que hacer, tío. Pa. Hasta luego. Papá, dame de comer, cabrón. Tal cual, Me encierra, no me quiere, no me habla. ¿Qué quieres con la mano? ¿Qué haces con la mano esa de mierda? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, tío? No me puedo mover ni nada. ¿Qué quieres? Me lo está explicando. ¿Qué pasa, tío? Esto se ha bugueado. ¿Pero por qué no habla? Y por la cara 9 años después, tal cual. En plan, me escapé de la habitación y 9 años después aparecí aquí. Cuando te decía, sal de la habitación, que no pasa nada, que no pasa nada. Que no te voy a regañar. Y yo. Tú tienes que venir aquí y hablar conmigo, lo sabes, ¿no?
Voy a cargar porque... Pues nada, aquí sigo. Muy bonito todo, la verdad. ¿Os lo pasáis bien? ¿Estáis disfrutando? Bueno. ¿Y cuánto tiempo lleváis aquí? Se convirtió en chocapi. Aquí está todo el mundo celebrando. Están, vamos. Yo no doy salto de alegría porque no me deja el juego. Papá, 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 vuelvo a ser un bebé, papá. Pero no se escucha nada. ¿Por qué no se escucha nada? Me acabo de dar cuenta ahora. ¿Qué coño pasa? No sé qué coño pasa. Ah, ahora he escuchado algo. Papá tiene que ir un momento a la oficina. Ahora. Tú quédate aquí, ¿vale? Yo vuelvo ahora, no te pasará nada. Papá, papá. Ok. Dame solo fuerza. Voy a soltar unos puñetazos. Papa, 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 papa. Así que tienes madera de explorador. Está bien empleado por intentar encerrarte. Ven aquí. Sí, voy a ir por los cojones. Voy yo para allá. Soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que esté sediento le daré de beber libremente de la fuente del agua de vida. Siempre le encantó eso. Vale, venga. Vamos a ver si tu amiguita Amata quiere jugar. ¡Que le jodan a Amata! ¡Que le jodan! La voy a buscar y la voy a matar la primera. Velar por la salud de mis residentes. Estos experimentos son una mierda. Estos experimentos nos prepararemos para... Literal, ¿eh? Un bebé con un bíceps de gimnasio. Hola, ahora sí me hablan, ¿no? La manita quieta, ¿no? ¿Está bien? Ah, mira. No puedo creer que ya tengas 10 años. Estoy muy orgulloso de ti. Ok. Felicidades, joven. No hace falta que te diga... ¿Qué iba a decir de mi madre, hijo de puta? Aquí, en el Refugio 101, al cumplir los 10, estamos ya listos para asumir oficialmente las primeras responsabilidades. Así pues, aquí tienes. Como supervisor te hago entrega de tu propio Pip-Boy 3. ¡Toma la Game Boy! Acostúmbrate a usarlo. Mañana mismo se te encomendará tu primera tarea. ¡Dame el cacharro! De la fiesta. Solo se cumple 10 años una vez, así que diviértete. ¡Feliz cumpleaños! Te hemos sorprendido, ¿verdad? La verdad que no. Tu padre tenía miedo de que nos descubrieras, pero yo le dije que no se preocupara porque eres muy fácil de engañar. Tu puta madre. Oye, no me mientas. Si tan inteligente eres, a ver si aciertas mi regalo de cumpleaños. Callarte la puta boca, por ejemplo. Vale, vale. Una última pregunta. ¿Quién es tu bárbaro preferido? Exacto,
Dragnak, el número 14 y con todas las páginas. Puta friki de mierda. Una caja con las cosas viejas de mi padre. ¿Te lo puedes creer? Es raro imaginárselo leyendo cómics. Para jugar los Pokémon en la Game Boy, sí, tal cual, tal cual. Hablamos luego, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños! Tal cual, yo entiendo. ¡Darme ya un rifle! ¡Que te calles! ¿Y yo? Una cerveza. Ponme una cerveza ya, aquí. Que tengo 10 de fuerza, ¿eh? Que te parto la cara. ¿Qué tengo que hacer? No me acuerdo. ¡Que te calles! La gente disfruta con mi feliz cumpleaños, hijo. Debe ser algo mortal. Amigo, no le vino mal recordarle que en la vida... ¿Te gusta ese Pip-Boy? ¿Apagarlo? ¿Y por qué ibas a querer apagarlo? Un Pip-Boy es lo mejor que te puede pasar. Además, no puedes apagarlo. Funciona con sellos biométricos y tal. Hay anécdotas muy antiguas de gente que intentó robarlos, pero... ¿Qué? No sé yo si son muy apropiadas para una fiesta de cumpleaños con niños. No te preocupes, te acostumbrarás. Dentro de nada te preguntarás cómo te las habías apañado sin él hasta entonces. Que te follen, tío. No sé qué quieres. Dame Estoy algo. Estoy soltándole el rollo sobre el Pip-Boy y se me ha olvidado tu regalo por completo. Claro. Aquí tienes. Pasando bien. No ha sido fácil guardar un gorro de béisbol. Ok. Venga, dejarme ya matar a todos, ¿no? Yo solo quiero matar a todos. Yo he venido a eso. En fin, dame algo, en mis vieja. Tiempos la juventud tenía más educación y se respetaba a los mayores. No como ese de ahí, con tanta norma y tanto secreto. El camarero, como no me ponga una copa ya, igual lo reviento, ¿eh? Dos hostias que te doy. Que tiene una sierra, un soplete y una pinza. Ah, hostia. Tengo hambre y ese estúpido robot se ha cargado la tarta. Que te jodan. Dame ese bollo que te dio la anciana. Sí. ¿Dónde está la opción de partirnos la cara? Yo algo para pegarle. No hay nada. No quiero tus gérmenes de Margie. Te vas a enterar. A ver lo guay que eres cuando no haya ningún mayor sí. Por aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Perdona? Bach es un idiota. Ya, va de duro o algo así. Bien. A este lo voy a matar yo de aquí a un rato. ¿Cómo te llamas? Bach. Bach. Estás muerto, Bach. ¿En serio? ¡Qué maravilla! Apuntadísimo, apuntadísimo. Lo voy a buscar y le voy a partir la cabeza a puñetazos. Con mis puños de 10 de fuerza. ¿Yo qué dices? Era Jonas en el intercomunicador. Jonas está esperándote abajo, en el nivel del reactor. Ve, no creo que a nadie le importe que desaparezcas unos minutos. ¡Ni de coña! Quiero decir, estás pasando de mi trabajo. Y aparte porque me gustan las fiestas. ¡Feliz cumpleaños, tesoro! ¡Te calles! Madre mía, espero no haberme perdido la fiesta. Ay, cómo son. Dame estos niños. Bueno, pues no te vamos a hacer esperar. Poema. No, en serio. Lo he escrito solo para okay. Ti. Nunca copió nada de mis poemas anteriores. Bueno, aquella vez para el día del fundador no encontré nada que rimara con supervisor. Pero tú te mereces un poema exclusivo. Llegaron las putas. Tu Pip-Boy y leerlo cuando quieras. Claro, agente Gómez. En fin, ha sido un placer. Esta es la puta. Espero que lo estés pasando bien. Te están esperando ahí en la fiesta. ¿Sabes cómo encontrarlo Tira. En tu Pip-Boy, verdad? Que te calles. Tira para allá. Gracias por venir, Beatriz. Espero que lo estés pasando bien. No, madre mía, no me lo habría perdido por nada del mundo. Yo no sé dónde tengo que ir. ¿Qué estás haciendo aquí abajo, jovencito? ¿Cómo te pones con esto de tener 10 años? Bueno, muchacho, a lo que íbamos. ¡Feliz cumpleaños a todo esto! Espera un momento, me ha parecido oír llegar a alguien. ¿Qué dice?
¿Qué hice? A ver, mi regalo. Estoy esperando para darte tu regalo. Ah. ¿Punto para tu sorpresa? Sí. ¿Qué me lo da? El supervisor te ha dado un Pip-Boy, ya eres mayor para sí. trabajar. Sí. Así que supongo que también eres lo bastante mayor para esto. Claro. Tu propia pistola BB. Es un poco vieja, pero debería funcionar a la perfección. Me da igual. Jonas lo encontró aquí abajo. Estaba hecho polvo. Tardamos 3 meses en encontrar las piezas para que funcionase de nuevo. Ah, yo no, yo no fumo. No fumo. Estaba encendiendo menos una hoguera. Menos extravió su navaja. Entonces, ¿qué crees? ¿Quieres intentarlo? Con calma. Solo es una pistola bebé, pero aún así no es un juguete. Ah, va, vamos va. A probarlo. Jonas y yo hemos encontrado un buen sitio. Sígueme. ¿Quieres que nos lo quedemos? Venga. Déjame pegar tiros ya. ¿Tú, no? Cuidado, una mutaracha. ¿Crees que puedes eliminarla con tu pistola, bebé? Simplemente apunta y dispara. Todo irá bien. Oye, dispara a los objetivos, ¿vale? Es un... Buen trabajo. Una mutaracha menos hay que eliminar. Vamos a hacernos una foto juntos. Te van a por cular este momento. Sí, sí, no. Me llevan por culando desde que he empezado a jugar. Venga, vamos ya, ya no te quejes tanto, hombre. Que te quejas tú mucho. Papa. ¿Qué queréis? Ah. Vamos a hacernos una foto juntos. Sí. Fotito. Venga. ¿Puedo apuntar el arma así? Te meto una hostia, Por aquí. Feliz cumpleaños. La escopeta, espero sí, que lo claro. hayas pasado bien. La escopeta es como de juguete, vaya. Una pistola de verdad, sí, claro. Más te vale que el supervisor no te vea por ahí con ella. Para él no deja de ser un arma. Le han dado un arma al más psicópata de aquí. ¿Qué mosca te ha picado? Yo se ha tomado muchas molestias con su regalo. ¡Eso duele! Ser agradable. ¿Cómo se guarda el arma, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué más quieres? Buen trabajo. Una mu... ¿Qué más queréis? Sonríe. Ah. ¿Qué? Como si a mí me trataran mejor. Revelación 21-6. Soy Alfa y Omega. Yo qué ganas tengo de matarlos a todos, de verdad. Y el fin. Yo solo veo a un chico de 16 años perfectamente sano. Así que sí, tienes que ir a clase a hacer tu examen GOAT. Ahora vete. Tienes que presentarte a la GOAT. Cuídate. Hasta luego. Ahora vete de aquí. Y bueno. Buenos días. Así que te has pasado a ver a tu viejo antes de ir a clase, ¿eh? Te enseñaré lo que es una serpiente de túnel de verdad. Dios, Batch, ¿por qué no me dejas? Hola, Batch. ¿Qué pasa? No hay un tipo, dale otra vez. Que son tres. Por favor, basta. Tengo otro igual en la otra mano. Dale otra vez. La he liado. Me he calentado. Voy para el examen. Hola, profe. Qué patético. No perdamos el tiempo con esto. Que tú y tu novia lo paséis bien. Nosotros nos vamos. Venga, serpientes de túnel, vámonos. Eres detrás de esto, mi viejo. Batch, no podría tener problemas con él. Las serpientes de túnel al poder. Bueno, no pases, macarra. Gracias. Tú también te llevarás lo tuyo, mequetrefe. Claro.
Este juego tiene unas cosas increíbles. Pero increíbles. Recordaré eso. Bueno, lo has conseguido. A punto para la gol. Confía en mí. No es para tanto. Por lo que todo el mundo tiene que pasar. Ay. Escucha, me gusta tu padre. Hasta podrías gustarme tú si no fuera tu profesor. Esto es lo que voy a hacer. Sí. ¿Qué dices, puto enfermo? Cuida tu vocabulario. Sí, puedo. Solo necesito... Que te calles, que ya solo quiero pegarte, tío. Si alguien te pregunta... Que me he saltado el examen. No me jodas. Escúchame, ¿tú qué has dicho? De que te gusta mi padre y si no me podría gustar. ¿Qué dices? A ver si te... No, no le puedo pegar. Tengo otras cosas que hacer. Tu profesor también dice en eso. Hostia, qué miedo, tío. Yo, ¿qué pasa? Ah. Por fin podemos empezar. No se puede hablar ni mirar a los demás. Sí. Tú enfermo de mierda, el profesor. Claro, señor Broch. Salvo que alguien más tenga un comentario perspicaz, empecemos. Pregunta 1. Se te acerca un científico del refugio frenético gritando: voy a poner mi armonizador de quantum en tu cámara de resonancia fotónica. ¿Cuál es tu respuesta? Pregunta 2. Trabajando como interno en la clínica, un paciente con una extraña infección... ¿Y yo que me he saltado el examen de verdad o qué? No me jodas. Alarmante, pero el doctor ha salido un rato. ¿Qué haces? Pregunta 3. Descubre... ¿Por qué está todo el mundo escribiendo menos yo, tío? Del refugio. Tiene hambre y está asustado, pero también parece haber... A ver, que me copio. ¿Qué haces? Pregunta 4. Enhorabuena. Has creado uno de los equipos de béisbol del refugio 101. ¿Qué posición prefieres? ¿Te importa? Pregunta 5. ¿Te importa? Intento prestar atención. Te quedas de piedra cuando te dan una pistola. Mira, tontaina, ya te lo he dicho. No tenemos nada de del refugio. ¿Qué haces? ¿Te importa? Sí. Pregunta 7. Oh, no. Has estado expuesto a la radiación y te ha salido una mano en la barriga a causa de la mutación. Pero... No sé, no sé qué he hecho. Escucha, tienes que tenerlo presente. Yo no voy a vivir siempre. Venga, tienes que despertarte. Ahora. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que salir de aquí. Tu padre se ha ido y los hombres de mi padre te están buscando. Sí. No lo entiendes. Tu padre consiguió abrir la puerta principal y abandonó el refugio. No me digas. He visto a mi padre tan enfadado. Buah. Escúchame. Si los guardias te encuentran, te matarán. Qué problema, ¿no? Es Jonas. Lo han matado. Los hombres de mi padre lo cogieron y... ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que irte! ¡Ya! Sí, menos mal que he llegado antes que ellos. Pero no podemos quedarnos aquí hablando. Tienes que irte. Parece que ya no. Pero, ¿de verdad me estás diciendo que no tenías ni idea de que tu padre se iba a ir? ¿No te dijo nada? Qué fea era ella. Siento haber preguntado. Y no quería decir que no debería haberme entrometido. Nadie tiene Dios de fuerza. Voy a salir de aquí con los puños y voy a matarlo a todos. Mm.
no tengo tiempo de explicarte todo. Esta vez vas a tener que confiar en mí. A ti nunca te han dicho que eras muy pesada. Hay un túnel secreto que lleva directamente desde el despacho de mi padre hasta la salida. Para abrirlo, tendrás que hackear su ordenador. Usa estas llaves para entrar en su oficina. Así es como siempre entro yo. Venga, sí. ¿Qué me ha dado? Espero que no hables en serio. Ah. No creo que esa pistola te sirva para enfrentarte a todas las fuerzas de seguridad. Muy bien. Intentaré encontrarme contigo en la salida. Buena suerte. Venga. Si puedo, me encontraré contigo en la puerta del refugio. Munición. Y empieza el juego. ¿Dónde está? Aquí. Vámonos. Ahí está, que no pase de ahí. ¡Hostias! ¡Más cucarachas! ¡Quitármelo! ¡Detente en nombre del supervisor! ¡Cuidado! ¡Toma por culo! Tienes que ayudarme, mi mamá se ha quedado atrapada dentro de las mutarachas. ¿Qué pasa, amigo? Por favor, sé que siempre me he comportado contigo como un gilipollas, sí. No sé. No puedes irte y dejar que muera solo porque yo sea un capullo, por favor, te lo suplico. Eres gilipollas de remate, ¿lo sabes? Te desprecio, cobarde de mierda. Espérate, que te vas a entrar. Ven aquí. ¡Por aquí! ¿Qué pasa? ¡Ay, eso duele! Bachi, ayúdame. ¿Cómo se ha entrado aquí? ¿Todo bien? Venga. Por tu hijo no preguntes, la verdad. Tu hijo... Bueno. ¿Quién hay por aquí? Mutaracha. Yo a las mutarachas paso. Hacer un callejón. Hacer del Shelter 101 un callejón de Madrid. Sus por la noche, tal cual, Pero tal cual. No, la mutaracha no. Esa es. La gente Gómez, sí. Este sí. ¿Dónde va, calvo? Ven para acá. Ven para acá.
¡Hostias! ¡Estamos cerca! ¡Loco! Sabía que al final pasaría esto. Es para acá, no corra. El supervisor al habla. ¿Yo dónde hay? Me raya. El camarero era el robo ese de antes, ¿no? Aquellos residentes que estén fuera de sus aposentos serán tratados con mano firme. Eso es todo. ¿Dónde había que ir? ¿De aquí vengo o no? ¿O no? ¿O vengo de aquí? ¿Tú quién eres? ¡Hombre! Ese. Es la única oportunidad. ¿Te das cuenta? Vamos a salir de aquí igual que el doctor. Hola. No dejaré que nadie nos lo impida. Tom, ten cuidado. Bueno, no. Venga. No, esto... Tal cual, tío. Suspendí el examen, pero aprobé mariposa. No vas a mariposa, saco un 10. Dame el arma, ¿no? Que me falta el calvo, ¿no? El supervisor. ¿Dónde está? ¿Para acá? No veas cómo no bajeo. ¡Hola! Espérate, que voy para adentro. Me lo aguanta ahora. Lo hizo a la cara. ¡Me han dado! ¡Cuidado! ¿Qué coño? ¡Me han dado! ¡No ha bajeado! ¡Tacata! ¡Qué sonido más raro, tío! Hola. En nombre del supervisor. Si me dejó dar una paliza a Mata, imagínate. Ah, tomás por culo. Que le he cortado un brazo, tú. Sería más fácil si te rindieras. Guardias. Guardias, socorro. Loco. ¡Guardias, socorro! ¡Está aquí! ¡No le dejéis escapar! ¡Guardias, socorro! ¡Guardias! ¡Guardias!
¡Guardias, socorro! ¡Guardias, socorro! ¿Qué pasa? Espero que estés aquí para entregarte, jovencito. Ya tienes bastantes problemas por ahora. No empeores las cosas. Un incidente lamentable, pero ¿recuperarás a tu amigo si me matas? Me la suda. Piensa un momento. Si de veras te importan tus conciudadanos, matarme es lo peor que podrías hacer. Me la suda. Sin un supervisor, el refugio será un caos, un desastre. Seguro que tú, como yo, también te das cuenta. Pero me la suda. Si vienes y te entregas, podremos resolver esto de forma pacífica. Que tu padre nos traicionara no significa que tú tengas que hacerlo. Está bien, lo haremos a tu manera. Me rindo. Gracias. Eso me pone las cosas más fáciles. ¡Guardias, ayudadme! ¡Alto ahí! Tu cara es mulito, ¿no? Tu cara es mulito, ¿no? Ahora me llevo tu brazo. O te llevo a ti entero también. Espérate ahí un momento. Ah, que nos vamos. Mira, mata. Tu padre. Míralo. Mira. Mira. Míralo. Cómo sarta. Mira lo que bien se lo pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa a ella? Y le estoy robando. Mío, ¿qué has hecho? ¡Lo has matado! ¿Por qué mataste a mi padre? Déjame en paz. No puedo hablar contigo ahora mismo. Déjame en paz. No puedo hablar contigo ahora mismo. Esto me lo llevo, ¿vale? De recuerdo. Tarirararín. A ver, aquí marihuana tienen que tener, pero seguro que es de interior todo. Pero ¿y esta por qué viene? Que se queda mirando al padre. Ah, pues vámonos los tres. Ya está. Literalmente va todo traumada. Estará pensando, ¿qué va a hacer este con mi padre muerto? Ah, no, espera. Vamos a dejarlo aquí. ¿Cómo era esto?
tumba de procesión. Loco. Yo no sé cómo se hace esto. Puede ser. Sí. Sí, sí, era eso. Me lo llevó, pero me lo llevó en pelota. Obviamente. Hombre, no. Tú también, también, ¿no? Nos vamos los tres. Claro, tío, ¿para qué quiero un cuerpo si no va desnudo? Tal cual. Es que con ropa no me sirve directamente. Si le doy a esto, me piro. Mierda. Bueno, que nada, chavala. Déjame en paz. No puedo hablar contigo ahora mismo. Bueno, no pasa nada, hombre. Ya se te pasará. Harte caso. Si al final no importa tanto, es una tontería. Déjame en paz. No puedo hablar contigo ahora mismo. Vale, vale. Hasta luego. Coño, mata. ¿Has conseguido abrirlo? Sí. Bueno, te vas. Supongo que tratabas de ayudarme, pero no tenías por qué matarlo. Con mucho gusto. La única razón por la que no llamo a los guardias es por respeto a tu padre. No quiero que pierda a la única familia que le queda. Debería salir de aquí antes de que cambie de opinión. Sabía que tarde o temprano aparecerías. ¿Has tenido bastante? Tal cual, tío. Una bromita tonta y se enfada así. Que encima yo lo he hecho sin maldad. Yo no... ¿Yo? A ver, señores, ¿qué pasa? ¿Que sois inmortales o qué?
Ya, ¿no? ¿Qué dices? Déjame. Tengo que encargarme de mi padre. ¿Dónde está tu padre? Que me lo quiero llevar. Bueno, pues nada. ¿Cómo se pica? Tal cual, tío. Es que hay gente que no tiene sentido del humor. Esa chavala no tiene sentido del humor. Voy a ir directo a Megaton y le voy a poner al sheriff mirando para la luna de una hostia. Es que sí, tío, vaya ojos tenía la hija de puta, ¿Dónde coño está Megaton? Está para allá, yo creo. Además, era muy pesada, tío. A mí no me caía bien. Ni me ha dado las gracias, ni nada. Un Megaton, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Dónde está el sheriff? Que yo me entere. Hola. Vale. ¿Por dónde se entra? Tal cual, tío. Pesaba más que muerto. Tal cual. Hombre, sheriff, ¿qué pasa? Me llamo Lucas Sims, soy el sheriff de la. Le ha ahorrado de llevar al padre ella. Y me lo paga así, tío. ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Buah. Te voy a pegar 4 navajazos. ¿Quieres demostrar algo, chico? Putos psicópatas del yermo. Que vaya bien. Venga. No te habrás metido en algún follón, ¿no? Porque no me gustaría tener que malgastar. Otra vez. Continúa. A ver la espalda. Tal cual, que se joda. Luego vuelvo y la mato. También a ella. A tomar por culo. Ah.
Ahora soy tú, gilipollas. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y yo? La he liado. Me parece a mí que la he liado. Ay. ¿Cómo que no tengo munición? Mierda. ¿Leprosa extraña? ¿A qué te refieres? Leprosos que son buena onda. Ah, sí, me suena. Creo que sí. En una alcantarilla creo que están. Esto va a ser complicado. No hay esperanza. Aún quedan más como ese. Cagaste. Cagaste. Eso, fuera de aquí, puta. Yo, pues, me he quedado megatón, tío. Ahora es mía, la ciudad. ¿Quién hay por ahí? Uf. ¿Qué pasa? Que no salto. Vamos a ver. No. Bueno, yo creo que ha sido suficiente Fallout por hoy. Buah.
Ha estado bien, ha estado bien. Es la primera vez que llego a Megaton y me cargo al Sheri. No me ha llegado. Uf. ¿Y ahora qué? Sí, yo me lo he pasado bien, desde luego. Es que es un juegazo, el Fallout, la verdad. ¿Qué pasa con el LOL? Que no funciona. Pues no funciona. Qué putada que no haya funcionado el San Andreas. Pues si el LOL no funciona, conte. Si se abre, uf, parece que no. Parece que no le da. O sí. O sí. Igual sí. Ahora. Al counter try. A ver si funciona, claro, porque igual no funciona. O sí. Sí, pero está. ¿La juegas tú al compa? Yo soy malísimo, ¿eh? No es para ver. En plan, soy malo, 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 malo. Pero bueno,
Me gusta más que el Valorant, la verdad. Al Iker le tengo dicho yo que a ver si jugamos un día, tío. Al Conta. Estaría guapo. Buf. Se escucha fatal, ¿no? ¿Qué dice? Qué dolor, tío. Uf, qué tranquilidad. Hay mucho ruso, ¿no? En el Counter. Yo que siempre juego con el chat quitado, tío. El chat de voz. Pero eso tengo entendido, vaya. Normal, tío, normal. En este tipo de juegos. Buah, esto se ha quedado pilladísimo. Cuando era una mierda, ¿te refieres a cuando no funcionaba bien, ¿no? En plan, es que yo no soy muy de Counter. O sea, llevo muy poco jugando. Ah, buf. Yo es que nunca he entendido eso. En plan, tú te compras la llave y la caja te la dan. Y ahora abres la caja y hay una probabilidad de que te toque un objeto cualquiera y algunos valen 500 euros. Flipo, la verdad. Flipo porque luego hay gente que lo vende encima. Sí, yo tengo colegas que han ganado dinero con el CSGO, en plan, comprando y vendiendo, pero el estado del arma, en plan, que si es épica y rara y todo eso, o que si está bien cuidada, o si está bien cuidada, no creo que sea, ¿no? Buah. Buah, tío, y te lo jodieron, en serio. Por... por cuatro rusos de mierda. Qué asco. Qué asco, qué asco. Float. El estado, si está jodida el arma. Qué movida, tío. No tenía ni idea de eso. En plan, que te puede tocar una skin desgastada. O sea, en plan, como ya utilizada, vieja o rota. En plan, joder. Paranoia, tío. Yo creía que era rollo... vale lo que vale y ya está. Cada skin. Pero... No sé. Súper raro, tío. Súper raro. En plan...
y las skins son únicas entonces, ¿no? O sea, si tú tienes una skin de 500 euros es porque casi nadie más la tiene, ¿no? Entiendo. En plan, que te la tienen que comprar a ti para tenerla. Claro, que no es como las del LOL. Las del LOL sí las puedes comprar directamente a la tienda y tiene un precio fijo. Buah, qué movida, tío. Claro, así normal que haya gente ganando dinero, tío. Si la inviertes y tal. Y entiendes y sabes cómo funciona el mercado. Qué guapo, tío. Voy a probar un juego de mierda de Roblox, tío. Mil skins del mismo arma, pero a lo mejor de esas mil tú tienes la número 157 con un float 0.003. En plan, la misma skin depende de cuánto float tenga, vale más o vale menos, ¿no? Vale. Qué paranoia, tío. Float. No lo había escuchado nunca. Entonces, las míticas estas del cuchillo, que se supone que son todas caras. En plan, yo he escuchado que hay como skin de cuchillo que son muy caras. Esa. Hay, o sea, no todas son igual de caras, sino que la misma skin, depende del float que tenga, es más cara o es menos cara. Pero eso no se ve en el juego, ¿no? Eso solo se ve en el menú. ¿No? Ah, que sí, que se ve desgastada. Hostia, qué guapo. Hostia. Pues no, nunca nadie me había dicho eso, tío. Siempre había pensado que era un poco. Eso, como que todas las skins valen lo mismo, rollo. Si tú tienes una skin de laca, esa skin. Vale lo mismo todas las copias que hay de la misma. No sabía que había un desgaste. ¿Funcionará? Loco, quiero jugar, no me raya. ¿Ahora amigo o enemigo? Esos son enemigos. Ah, no, esto es un enemigo.
Ah, y esto también. Se ve todo raro, ¿no? Los zombies, sí, claro. Entiendo que es un modo de supervivencia zombie. Pero este tío, por ejemplo, ¿qué hace aquí quieto? Hola. Ah, que está muerto. Ah. ¿Pacapunch? ¿Qué es Pacapunch? ¡Ah! ¿Qué coño? Lo de mejorar las armas, o sea, lo del float, ¿no? En plan, ¿pueden mejorar el float que tiene una skin? Los combis del Call of Duty, sí, he jugado. ¿Qué he dicho? ¿CSGO? No, no. No habré dicho los zombies del Counter. ¿Qué coño? Una skin te sale con un color rojo en la punta, ya vale más y tal. Que sí. Pero ¿visualmente en el juego o en el menú? En plan, es que no sé cómo explicarme. Que si sale la esquinita en el logo del... en el juego. Hostia, pero eso está guapo, ¿no? En plan, que el arma tenga como un detalle que no tiene otra, ¿no? Otra skin. Vamos, si estoy entendiendo bien. Sí, claro, con un color rojo está guapo eso, tío. ¿Qué coño es esto, tío? Qué bicho más raro. Fade, sí, como Fade es como un degradado, ¿no? Como que va cambiando de un color a otro poco a poco. Claro, pues a eso te refieres tú, ¿no? Que tiene como un... como una parte donde se mezcla a lo mejor con un poco de rojo y tal. Qué bichos más raros, tío. Y esas skins son de las más caras, ¿no? En plan, o que si lleva eso es más cara la skin y ya está. Me he encerrado.
¿Pero los zombies son jugadores? No creo. Si el cuchillo te sale más morado que el resto, cuesta más. Las fades son skins de varias armas. Hay en alguna pipa, en cuchillo y tal. Vale, vale. O sea, son como un tipo de skin, ¿no? En plan... Es que es complejo, ¿eh? En plan, el mundo del mercado del CSGO es para estudiarlo. ¿Yo me reviví o qué? Claro, si te sale con mucho fade y con un float bajo, vale un pastizal, supongo. Que luego la puedes vender en la tienda de Steam, ¿no? Y te dan dinero. Creo. Este tío está afectado. Claro, pero eso es imposible. En plan, no es imposible, pero... Que normalmente la mayoría de las skins no son únicas, supongo. Habrá varias, digo yo. Claro, jodido, ¿no? Imposible, vaya. En plan, todo el mundo, o sea, todo el mundo. Mucha gente compra cajas y habrá quien compre 50 cajas y haga retos de eso en YouTube y tal. Típico, igual que con el FIFA y eso. Digo yo, vaya. Gastando 50 euros en cajas del Conte. Bueno, cajas. En llaves, ¿no? Las cajas son lo que te dan, creo. Esto está vacío. ¿250 cajas? Pero no son muy caras las llaves, ¿no? O sea, la cosa es que casi todo lo que te toca es una mierda, pero las cajas creo que son baratas, ¿no? No veas la que hay ahí.
2 euros no es tanto según se compare. En plan, sí, no es tanto, no es tanto. Si luego te toca algo caro, caro, recuperas muy fácil. El problema es que casi todo lo que tocará será mierda. ¿70 cajas a 2 euros por caja? Ya ves, 150 pavos que te deja. Claro, claro. Y esa es otra. Igual te toca. Igual te compras 4 cajas y en la cuarta ya te. Ya recuperas el dinero y lo has triplicado. Lo que pasa es que, claro, es suerte, ¿no? Te la puedes jugar o. O no. Pero mira, para el que le guste el juego, a ver, no es que puedan hacerlo con el LOL, pero mejor eso que la skin del LOL. Porque la skin del LOL, yo qué sé, igual te gastas 20 pavos y si algún día ya no te gusta la skin o ya no juegas ese campeón, pues ya pa' mierda. Pero si la pudieras revender a otro jugador, pues estaría guapo, la verdad. Cristo. Sí, la verdad, es que incluso los NFT, muy, muy del rollo. También porque depende de la gente, de que la gente quiera invertir en eso y de que el mercado se mueva. Ay. Pero vamos, las criptos son un mundo también. Hay un tío que tiene la mayoría de las copias de la skin más cara del juego. Pues ese tío es un hijo de puta. Ese tío, vamos. Y lo peor es eso, que estará holdeando para sacarle más todavía. Que llegue un punto en el que. Que cada skin de esa valga el triple. Claro, si tiene casi todas las copias, es fácil controlar el mercado. Le dio por vender la mitad de la skin, ¿no? Y 12.000 cada copia, loco. Dios. Ya me jodería, ¿eh? Claro, sacó beneficio. Porque seguramente cuando él las compró no valían nada. O valía poco en comparación. Digo yo. Y mi arma. Bajó el mercado de ese skin, claro. Normal. En plan, él se forraría, pero los que la compraron
perderían dinero, casi seguro. Loco, las pilla, vamos, literalmente ha sacado el 1000% de beneficio. Qué locura, tío. Pero esa gente que lleva jugando toda la vida al Counter, seguro, vaya. El Counter parece que no, pero es viejísimo. Un poco regular este juego, la verdad. Una skin muy limitada y ha vuelto a subir. Claro. A ver. Subirá y bueno. Y bajará y se moverá. Es lo que suele pasar con esas cosas. En plan, no puede estar siempre subiendo ni siempre bajando. Pero... pero es que es la cosa, tío, en plan, el que lleva desde el principio, a lo mejor si tú tenías 7 skins hace 4 años, esas 7 skins ahora pueden valer mucho. Eso sí. Pero ponerte ahora a comprar skins y vender y tal, yo lo veo duro, vaya. Una persona que lleve muchos años... claro, si llevas desde la pre-beta, es que te... vamos, tienes que tener un montón de cajas y un montón de skin. Pero... si no... está guay, la verdad. Está bien que exista. Mejor... verás. Te leo. Antes había una skin de un arma, que la vetaron porque había otro juego con una skin muy parecida. Claro. Hicieron un reward de la skin. Verá. Tenía literalmente oro, pero por... pero la quitaron, ¿no? En plan... la primera versión de la skin... la vetaron... o sea, lo perdieron, ¿no? Coño, tenía el chat oculto. Hicieron, se quedaron hechas. Hostia. Que
Claro, es que eso es un golpe de suerte que lo flipas, tío. Sí. Vaya, hace pecha tiempo que el Countess tiene años, vaya. Ahí va. Ahí va. No. No. Dios. Buah, es que yo además me pasaría lo mismo, te lo juro. Porque yo he pensado lo mismo. Cuando me has dicho que la iban a vetar, digo, ¿y qué pasa? Que la pierde la gente, ¿no? En plan, hostia. Claro, solo hay 100. Buah. Es que eso es coleccionismo, vaya. Hostia, normal, tío, normal. Dios. Es que te amarga eso, Literalmente. Podía haber tenido esa skin tan exclusiva que sabe Dios lo que podría haber llegado a subir. Y la vendes por miedo, tío. Es que me podría pasar a mí perfectamente, vaya. Ah. Dios. Un mensaje de Roblox. Me da miedo. Pues yo, eso del counter, alguna vez me he planteado comprarme una caja, pero por la risa, en plan, por ver que toca y tal. Lo que pasa es que yo quiero un cuchillo. A mí para que me toque algo que no sea un cuchillo, no. Busca por Google M4 Hole. Pues... Ah, mira, aquí está la comparación. Esto es lo suyo. Oh, se ve perfecto, ¿eh? Buah. Nah, pero... Sí, sí.
Ya lo entiendo. ¿Cuál es? Este, ¿no? Que es como más negro. Buah. Buah. Ah, coño, no se ve, tío. $2,200. Casi nada. Tal cual, habrá gente que lo sepa y ni lo sepa, tío. Y ni lo sepa. Gente que ha dejado de jugar hace 4 años. Perfectamente, ¿eh? Ah, claro. Este es el precio de la de ahora. Aquí está la historia que contabas del plagio. No hay precio porque no la venden. Buah. Qué locura. Qué locura, tío. ¿Cómo va a valer $150,000 esto, tío? ¿Qué? AVP Dragon Lore. AVP. ¿Qué coño he dicho? AVP Dragon Lore. Este es el fade este que tú decías, ¿no? Esto de la punta. ¿No? Ah, vale, vale. Es que como empieza así en verde y va tirando naranja, digo igual. Buah, pero está todo guapo, ¿eh? Buah. Yo qué guapa están las miniaturas de la gente que juega al CSGO, ¿eh? Increíble. Sí, sí, tenía pinta de valer dinero, vaya. $300,000, me cago en... ¡Ah!
¡Qué dolor, tío! ¿Cómo puede costar 300.000 pavos? Dios. Te compras dos casas, tío, con eso. Tal cual, como si te tocase la lotería. Tal cual, tal cual. Hostia, ¿eh? ¿Y de esto luego tienes que pagar impuestos? Qué paranoia, ¿no? En plan... Qué paranoia. Claro, sí, será como lo has escrito. De hecho, no creo que tenga... No creo que tenga impuestos... El hecho de venderla. Los impuestos te los cobrarán... Bueno, sí. Bueno. La transacción supongo que cobrará algo Valve. Pero ya está. Claro, eso. ¿Dónde...? Claro, la cartera que utilices digital. Buah. Pero locura, ¿eh? Pero locura. Dios mío. Bueno, se me va a hacer tarde ya, tío. Que... Gracias por haber estado por aquí, Joe, y por la charla, tío. La verdad que muy entretenido. Que si quieres hago una raid, te mando con alguien, tío. Con... Vamos, si no, pues te vas tú a ver otro streaming si quieres o lo que tú quieras. Lo que quieras. Si no, pues... Igualmente, tío, un placer. Muchas gracias. Nada, pues si pira a dormir, pues ya está. Pues cierro con esto y a gustito. Que... Eso, muchas gracias por haber estado por aquí, por la charla. Y... Nombre a ti. Ya a ver si abro pronto, si saco tiempo o lo que sea, tío. O si no, pues nos vemos por el chat de Like o lo que sea. Que... Poco más. Buenas noches y a descansar. El sueño y dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos, que vas echando de más lo que un día echaste de menos. Y yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo. Pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo. De moteles invernadero donde se jura algo tan efímero, tan eterno, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo.